Día de la Infancia, en este ámbito, ¿cómo trabaja el municipio? Bueno, ahora mismo tenemos en marcha toda una serie de programas vinculados a la infancia dentro del municipio. Uno de los más ambiciosos es el llamado Plan de Infancia de La Laguna, que tiene que ver con la declaración de la ciudad como municipio amigable con la infancia. Y una de las actividades es la participación. Estamos garantizando que un número importante de niños y niñas que representan a prácticamente todo el conjunto del municipio, pues hoy decidan, opinen, hagan propuestas con respecto al modelo de municipio que quieren lograr para el 2020 y los años venideros. Con respecto a las reuniones que vas a tener la próxima semana. Sí, cierto. La próxima semana el Ayuntamiento de La Laguna estará presente en el Encuentro de Ciudades Amigables con la Infancia, que se celebra en Madrid, un encuentro que creemos que es muy importante, que organiza UNICEF, que además tiene la conmemoración de este 30 aniversario de la Convención de los Derechos de la Infancia, y evidentemente pues creo que será un encuentro muy interesante a la hora de poner en común propuestas e iniciativas vinculadas con la mejora de las condiciones de vida de los niños y niñas. ¿Es una iniciativa de la nueva corporación municipal o es un trabajo que venía del anterior gobierno? En este caso, el plan de infancia ya se aprobó en el pasado mandato con acuerdo unánime de todo el Salón de Plenos de La Laguna, y ahora pues seguimos avanzando y sobre todo implementando cuestiones que todavía no se habían desarrollado lo suficiente. ¿Algunas medidas que se vayan a llevar a cabo en el municipio para mejorar las condiciones? Sobre todo el elemento de la participación será fundamental. Estamos actualizando el reglamento y aprobaremos el reglamento en breve del Consejo Municipal de la Infancia, y ese órgano de participación, donde estarán presentes niños y niñas de todo el municipio, será el instrumento fundamental a la hora de desarrollar e implementar políticas de infancia en el municipio. ¿Algunas, por ejemplo, para hacernos una idea? Pues mejora sobre todo las condiciones a nivel pues de salud, de atención, de educación de los niños y niñas del municipio de La Laguna. Hay unos proyectos comunitarios que se están construyendo en base a las decisiones y a las demandas directas de los niños y niñas. Por ejemplo, en la zona de Los Olivos hay una iniciativa muy bonita que han empezado directamente los niños y niñas de esa zona del municipio, que están demandando una serie de mejoras que estamos trabajando colectivamente con otras entidades, que participará Aldeas Infantiles, Cruz Roja y la Fundación del Club Baloncesto Canarias, para desarrollar iniciativas que mejoren la calidad de vida de esa zona del municipio, que además es una zona donde mayor incidencia tenemos de problemas vinculados con la infancia. ¿Cómo funciona el mecanismo de recogida de opiniones y de datos de los menores para que luego se puedan adoptar ese tipo de medidas? Pues hoy lo que estamos haciendo es una apuesta en común en base a las distintas áreas del ayuntamiento. Esa apuesta en común tendrá una serie de resoluciones similares a las que ya se han tomado en el mandato pasado, y con esas resoluciones el equipo de gobierno, y eso sí es un compromiso del equipo de gobierno, va a trabajar para intentar que esas propuestas se conviertan en iniciativas concretas que mejoren la calidad de vida de los niños y niñas, porque no tiene ningún sentido generar propuestas para los niños y las niñas sin contar con los niños y las niñas. Eso a veces ha generado en el pasado, por desgracia, situaciones extrañas de ubicar, por ejemplo, un parque infantil en una zona donde no hay presencia de niños y niñas, o que escuelas infantiles estuvieran cerradas durante casi 2 años, como pasó en algún momento del pasado reciente del municipio de La Laguna. Si partimos de la propia voluntad y de la propia decisión de los niños y niñas, creo que vamos a hacer políticas mucho más efectivas.